Una bandera deteriorada, pero igual alcanza para mostrar lo que queremos mostrar. El comienzo de un desmejoramiento que va a empezar hoy, que se va a ir consolidando conforme avance la tarde, la noche, y que va a terminar en la madrugada del día sábado. Este viento que está soplando desde el mar hacia el continente y que lo indica la bandera, es lo que indica que estamos ante las primeras horas con viento del este. Un mar alterado, con olas que tienen esa procedencia también, porque son las que genera el viento. Una ciudad de Mar del Plata que se ve allá al final cubierta ya de una compacta capa de nubes bajas. De todo esto es responsable el viento del este, que a su vez responde a uno de los bordes de un centro de baja presión que está teniendo lugar en la provincia de Buenos Aires en su formación. No se esperan precipitaciones importantes, sí se espera un marcado descenso de temperatura para el sábado, y cuando el sábado el viento esté soplando fuerte y muy fuerte del sudoeste, esté trayendo aire de origen polar y esté generando chaparrones costeros, ahí será el principio del fin de un proceso que arrancó así, con vientos del este, como indica la bandera, pero que va a terminar con una fuerte marejada el día sábado y parte del domingo, ya el domingo con tiempo mejorado en toda la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y que recién va a tener en el domingo el primer día de tiempo bueno. El domingo lo único que va a quedar va a ser la marejada producto del viento del día anterior, pero ya en un contexto meteorológico estable y con aire muy frío y seco de origen polar.